Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos amigos, seguidores y suscriptores de este canal de música ranchera, de música sierreña. En esta ocasión les voy a compartir este requinto tutorial de este corrido, el corrido de Ramiro Guevara o el Talibán, al estilo de los Armadillos de la Sierra. Uno de mis suscriptores me lo ha solicitado y con mucho gusto puedo complacerlo. A los que les debo alguna petición, algún tema, les pido paciencia. Poco a poco trato de irlos trabajando, poco a poco trato de irlos escuchando. A los que están viendo por primera vez este contenido, les pido que se suscriban, que activen también la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba algún nuevo material les llegue la notificación. También me ayudan mucho si le dan like a este video. De esta manera hacen que seamos más tendencia en YouTube y podamos llegar a más personas. Obviamente también con sus comentarios nos ayudan a seguir adelante compartiendo tutoriales de la música sierreña y muchas otras cosas en este canal. Bien, vamos adelante con este requinto tutorial. Lo primero, estoy utilizando una guitarra. No tengo capotraste e improvisé esta pluma con una liga apretada como capotraste. El acorde, la posición de sol mayor. El capotraste lo colocarían en el segundo traste de la guitarra. El acorde, la posición de sol mayor ahí es, corresponde a la tonalidad de la mayor. Es así como vamos a requintear este corrido, el corrido de Ramiro Guevara. Y nada más les voy a explicar el requinto de la mitad, el requinto intermedio. Porque el requinto de inicio es una parte o es la segunda parte del requinto intermedio. Nada más lo que cambia entre uno y otro es que uno está más corto, el otro más largo, pero es lo mismo, digamos. Y los remates que hacen en cada requinto. Bien, vamos adelante con la primera parte de este requinto tutorial, de este requinto, el requinto intermedio, que sería. Vamos a dar dos toques en el traste 1 de la segunda a la primera al aire. Después un toque a la segunda y primera al aire. Un toque en el traste 2 y 3, primera y segunda. Y regresamos al traste 1 de la segunda a la primera al aire. Sería esta parte. Después viene esto. Tocamos la tercera al aire. La cuarta en el 2. Otra vez la tercera al aire. Y la segunda ahí donde la estamos pisando. En el traste 1, la primera al aire. Dos veces. Sería esta parte. Después viene esto. Dos toques en el 3 y 5, primera y segunda. Un toque en el 2 y 3. Después dos toques en el 5 y 7. Dos toques en el 3 y 5. Dos toques en el 2 y 3, primera y segunda. Un toque en el traste 1 de la segunda, la primera al aire. Y esto. Primero tocamos la tercera, después la segunda, en el traste 2 de la tercera, 1 de la segunda. Después en el traste 2 de la segunda, 3 de la tercera. Y en el traste 4 de la tercera, 3 de la segunda. Sería esta parte. Y viene esto. Dos toques en el 5 y 7. Un toque en el 7 y 8. Un toque en el 8 y 10. Y un toque en el 5 y 7. Es esta parte. Después esto. En el 3 y 5 un toque. En el 2 y 3 un toque. Un toque en el 1 de la segunda, primera al aire. Y dos toques en el 2 y 3, primera y segunda. Después, esto. Un toque en el 3 y 5, primera y segunda. Otro más. Y ligamos al 5 y 7. En el 5 y 7 damos un toque más. Sería. Y después viene esto. En el 2 y 3, primera y segunda. En el 5 y 7, primera y segunda. Y esta media cejilla en el 7 y con el meñique en el 10 de la primera. Y
tocamos de la tercera a primera. Sería. Después revoleamos en el 5 y 7, en el 3 y 5, y un toque en el 1 de la segunda, primera al aire. Después en el 3 de la segunda, 4 de la tercera, y después tercera y segunda al aire. Sería esta parte. Vienen los remates, que son diferentes. En el requinto de inicio es diferente al requinto intermedio, el remate. Este primer remate del requinto de inicio que dice. Bien, vamos a colocar la posición, el acorde de sol mayor, y bajamos de sexta a tercera. Después la tercera en el 2, 3 y 4. Sería. Después la tercera al aire, la tercera en el 2. Sería. Después la cuarta en el 4, la tercera al aire. Después la cuarta en el 2 y la cuarta en el 4. Después la cuarta al aire, la cuarta en el 2. Después la quinta en el 3, la cuarta al aire. Y después la quinta en el 2, la sexta en el 3. Completo. Después esto. La cuarta en el 2, la cuarta al aire, quinta en el 3, quinta en el 2, quinta al aire y sexta en el 3. Y este revoleo. El 3 de la primera a la segunda al aire. Ahora el requinto del requinto intermedio, perdón, el remate del requinto intermedio es algo así. Esta media cejilla en el traste 3, pisamos con el dedo índice la segunda y primera en el 3 y la tercera en el traste 4 y bajamos de tercera a primera. Después en el 7, en el 5 de la primera, después en el 8 de la primera y en el 7 de la primera. Es esto. Después esta parte. Dos toques en el 10, un toque en el 9 de la primera, un toque en el 8 de la primera, un toque en el 10 de la segunda, un toque en el 7 de la segunda, un toque en el 9 de la tercera, un toque en el 7 de la tercera, un toque en el 10 de la cuarta y un toque en el 9 de la cuarta. Completo. Y todo junto se suena así. Y después esto. Viene esta parte. En el acorde de sol bajamos de sol natural, así como lo estoy colocando. Bajamos de sexta a cuarta. Después la cuarta en el 2, la cuarta al aire, la quinta en el 2, la cuarta en el 2, la cuarta al aire, la quinta en el 2 y la sexta en el 3. Sería. Y estos son los requintos de inicio y de en medio, que nada más cambian porque uno es esta parte. El requinto de inicio es esta parte del requinto intermedio. Y nada más va a cambiar el remate que hace entre uno y otro. Vamos a ver ahora los principales adornos que tiene la canción. En este primer adorno, cuando está en segunda, vamos a revolear o dar un toque a la segunda y primera al aire. Después en el traste 1 de la segunda, la primera al aire. Un toque igual, un toque en el 1 de la primera, 2 de la segunda también. Y vamos a empezar con dos toques en el 2 y 3, primera y segunda. Dos toques en el 3 y 5. Dos toques en el 4 y 6. Dos toques en el 5 y 7. Y después vamos a cambiar la escala. De la segunda y primera invertida, en el traste 3 de la segunda, 7 de la primera, dos toques,
Después en el traste 5 de la segunda, 8 de la primera, 2 toques. Y en el 7 de la segunda, 10 de la primera, un toque. Este es el adorno. Viene este arreglo en primera. Vamos a tocar la cuarta al aire, la cuarta en el 2, la cuarta en el 4, la tercera al aire, tercera en el 2, 3, 4. Después al 3 de la tercera, 2 de la tercera, tercera al aire, cuarta en el 4, cuarta en el 2, cuarta al aire, quinta en el 3, quinta en el 2, quinta al aire, quinta en el 2 otra vez, quinta al aire y sexta en el 3. Sería... Y después esto. Esto que ya vimos. En el acorde de sol bajamos de sexta a cuarta. Después la cuarta en el 2, cuarta al aire, quinta en el 2, cuarta en el 2, cuarta al aire, quinta en el 2 y sexta en el 3. Y revolvemos así. Viene este arreglo en segunda, en el traste 2 y 3, primera y segunda un toque, 3 y 5 un toque, 4 y 6 un toque y 5 y 7 un toque. Después ahí mismo en el 5 y 7 dos toques más. En el 4 y 6 dos toques, en el 3 y 5 dos toques y en el 2 y 3 un toque. Sería esta parte. Después esto. La cuarta al aire, cuarta en el 4, tercera en el 2, segunda en el 1, otra vez tercera en el 2, cuarta en el 4, segunda en el 1, tercera en el 2, cuarta en el 4 y cuarta al aire. Completo. Y revoleamos en el acorde de re séptima. Viene este arreglo cuando va a pasar a tercera. Vamos a revolear en el traste 7 de la tercera y después tocamos la primera también en el traste 7. Después la segunda en el 10 y la primera en el 8. Después la primera en el 7, segunda en el 10 y segunda en el 8. Después la primera en el 7, segunda en el 10, segunda en el 8, segunda en el 7, tercera en el 9, tercera en el 7, otra vez tercera en el 9, tercera en el 7, cuarta en el 10, cuarta en el 9, cuarta en el 7 y cuarta en el 5. Hasta ahí. Ahí en el mismo traste 5 de la cuarta damos un toque más. Después en el traste 4, en el traste 3, en el traste 2 y cuarta al aire, quinta en el 3. Sería. Calla tercera. Viene este adorno, este arreglo, pasatono para pasar a tercera. Cuarta al aire, cuarta en el 2, cuarta en el 4, tercera al aire, tercera en el 2, tercera en el 3, tercera en el 4. Ahí mismo, otro toque más, la tercera en el 4, tercera en el 3, tercera en el 2, tercera al aire, cuarta en el 3 y cuarta en el 2. Completo. Cuando esté en segunda, dos toques en el traste 2 y 3, primera y segunda, dos toques en el 3 y 5, primera y segunda, dos toques en el 4 y 6 y un toque en el 5 y 7. Después esto. Aquí siempre en esta primera parte vamos a tocar la tercera en el traste 7 y la primera en el 10 ahí. Después tercera en el 7, primera en el 8. Tercera en el 7, primera en el 7. Tercera en el 7, segunda en el 7. Después, tercera en el 7, tercera en el 9.
Después, cuarta en el 10, tercera en el 7. Después, cuarta en el 9, cuarta en el 10. Después, cuarta en el 7, cuarta en el 9. Después, quinta en el 10, cuarta en el 7. Y después, quinta en el 7 y quinta en el 9. ¿Completo? Arreglo, dos toques en el 2 y 3, primera y segunda, dos toques en el 3 y 5, dos toques en el 4 y 6 y un toque en el 5 y 7, sería después dos toques en el 5 y 7, dos toques en el 4 y 6, dos toques en el 3 y 5 y un toque en el 2 y 3, es ida y regreso. Después esto, la segunda en el 1, segunda al aire, otra vez segunda en el 1, tercera en el 2, sería, después tercera al aire, cuarta en el 4, cuarta en el 2 y cuarta al aire, sería completo esta parte, y esto que ya vimos, nada más el final, cuarta en el 2 y tercera al aire, después cuarta al aire, tercera al aire, después quinta en el 3, después esto, quinta en el 2, cuarta al aire, después quinta al aire, cuarta al aire y sexta en el 3, completo esta parte. Bien, los adornos los fui explicando conforme va la canción, el corrido de Ramiro Guevara, al estilo de los armadillos. Y hay algunos adornos que no los expliqué porque son repeticiones, se dieron cuenta. Pues espero y les sea de utilidad este requinto tutorial, espero y les ayude para seguir avanzando en el bonito mundo de la música ranchera, la música sierreña. Estos son adornos que podemos utilizar también en otras canciones, siempre y cuando estemos en este acorde. En el acorde de sol. Pues nos vemos en un próximo video, si Dios nos lo permite a todos. Ánimo y hay que seguirle echando muchas ganas. Hasta la próxima.